Ay, qué niñito más torpe. Ay, no me pises, papá. ¿Dónde dejó este paquetito que está acá, Jorge? Shh, por Dios, hombre, le he dicho 20 veces que lo deje donde tiene que estar ahí. ¿Ha visto a mi mamá usted últimamente? No, no la he visto. ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? ¡No! Ese paquete, déjenlo solo. Déjenlo solo, están diciendo. Ya, caramba, qué molesta. ¡La pillé! ¿A dónde va usted? A ninguna parte, Glorita. ¿Cómo que a ninguna parte? No disimule, mamá, si yo sé dónde va usted. Va a jugar a los flippers. Por Dios, mamá, ¿no le da vergüenza que a estas alturas de la vida le haya bajado por ese vicio del snable a usted? Sí, por supuesto, que se gasta todo el montepío en fichas. Bueno, alguna entretención tengo que tener yo también, ¿no? Pero, mamá, ¿por qué no teje como todas las señoras de su edad? Pero tejer, ¡qué lata! En cambio, la emoción, el sonido, las luces, las bolitas pegando en la máquina, ¡ese pida! Ay, mamita, mire, yo le voy a pedir un favor, aunque sea de regalo de Pascua para mí. No vaya nunca más a jugar a los flippers, por favor. No se preocupe, ya no se va a tener que preocupar de mi salida. No. ¿Por qué no? Ya verán. Mononita. ¿Sí, abueli? Al echarme esta carta al buzón, no ve que aquí me tienen prisionera. No se preocupe, yo se lo voy a echar con el palo al correo. ¡Oh! Se rayó la vieja. Señor viejito Pascuero. Es cierto, Jorge, señor viejito Pascuero, cielo presente. Pero esta señora está más enferma de lo que yo suponía, tiene regresión infantil. Ábrala, pues mamá, ábrala. Pasa a ver lo que quiere la abuelita regalo. ¿No le he enseñado yo desde su más tierna infancia que las cartas ajenas no se abren? Querido viejito Pascuero, antes que nada tengo que decirte que me he portado muy bien durante todo el año. ¡Qué lindo! Todos aquí en la casa están muy contentos conmigo, salvo por una cosa que ellos no comprenden. Por eso, viejito Pascuero, lo único que te pido como regalo de Pascua es un flipper para tenerlo en mi pieza. Por favor, que tenga hartas luces de colores y que meta harto ruido sin otro particular de la televisión se pide un yoyita. Jorge, ¿qué vamos a hacer? Pero es imposible complacerlo porque un flipper es muy caro. Carísimo, loco. Sí, pero es que la abuelita está tan ilusionada, pues. Ay, Dios mío, lo que hay que hacer es que cambie de idea, convencerla para que cambie de idea. Esconde la carta. ¡Mamita! ¡Mamita! Ya. ¡Venga! No, ahorita sí te va. ¡No! ¡Monona! ¿Usó la carta al buzón? Ah. ¡Es! ¡Sí! ¡Ay, qué maravilla! Ahora no se va a tener que preocupar más de mi salida. Y usted yerno de mi Montepío. ¿Y por qué será, mamá? Porque le pedí al viejito Pascuero que me trajera un flipper. Sí, justamente de eso queríamos hablarle, mamita. ¿Por qué no se sienta? Por favor. Sí, se siente. Porque usted, dígame. Querida suegrita, bueno, Gloria, usted es su hija, háblele usted. Mamá, es muy simple, mire, la situación y... yo no puedo, Jorge, dígale usted mejor. Suegrita, usted sabe que todo el planeta, ¿no?, está con un problema económico, ¿no? Diríamos, el cómo, la galaxia tiene una... Un flipper es muy caro, señor. Por eso se lo pedí al viejito Pascuero. ¿Y por qué no le pide otra cosita? ¡No! ¿Podría ser un tacataca, Willy? ¡No! Yo quiero un flipper para mí solita. Ya no llore, mamita, no llore. Sí, ya, se lo van a traer, ya sí, no llore. No ¿me llore. Lo va a traer? Sí, mamita. Voy a la pieza a esperar el viejito Pascuero. No hay caso. No hay quien la convenza. ¿Qué vamos a hacer? La abuelita está súper ilusionada. ¡No! Hay una sola manera de convencerla. Bien, ay, Jorge, ¿cómo? Sí, ¿cómo? Que sea el propio viejito Pascuero quien la convenza. Ahora se volvió loco el pelazo. Ay, papá, está chiflado. ¿Me deja terminar mi idea, joven y jovencita? Sí, pues. 365 días al año que me están interrumpiendo, por lo menos deben este regalo de Pascua, pues. Perdón. Primero, voy a ir a una librería, juguetería, y voy a comprar un flipper chiquitito. De plástico. Exactamente. Segundo, me disfrazo de viejo Pascuero, se los vengo a dejar y con voz de viejo Pascuero le digo, Yoyita, disculpe, mire, los flippers grandes se me terminaron, entonces yo le voy a regalar uno chiquitito. Sí. Y, bueno, o cualquier explicación infantil, ¿qué les parece? ¡Genial! ¡Brutal! ¡Te pasaste, pelado! ¡Ah!
Ya, no se esté creyendo tanto tampoco, señora Patata. Ya, apúrese entonces porque queda muy poco rato. Listo, a ver, voy a ensayar. Pascua feliz para todos. ¡Llegó! ¡Llegó! ¡No! ¡No! Ese Jorge que fue a hacer una diligencia, mamá. ¿Mamá? ¿Pero por qué está trayendo los muebles de su pieza para acá, mamá? ¿Por qué? Para dejar lugar para el flipe. Ay, mamita, mamita, no se apresure tanto. Mira, hay cosas que resultan en la vida y otras que no resultan. Abueli, como dice San Pablo, hay un tiempo para todo, ¿entiendes? Un tiempo para amar, un tiempo para estar juntos y un tiempo para esperar también, pues. ¡Cállese, enano! Usted lo que quiere es que yo le preste mi flipper. No, no, es mío, mío. ¡Vieja, apretá! En vez de estar ahí parado, debía irme a ayudar. ¿Acaso me presta el flipper? Un ratito. Bueno, ya. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué espanto, Dios mío! ¡Mamita! ¿Usted piensa traer todos los muebles de la pieza para acá para colocar su flipper? ¡Todos! ¡Todos! ¡Llegó! ¡Llegó! Me voy a la pieza. Voy a poner los zapatitos en la ventana y me voy a hacer la dormida. Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Thank you.